Estamos con Jorge Escudero, presidente del Consejo de Participación Ciudadana de Seguridad Pública en el estado de Quintana Roo. Acaba de terminar una conferencia de prensa donde dio a conocer números rojos sobre la situación y el aumento de la seguridad o de la inseguridad en el municipio de Benito Juárez. ¿Qué representan estos números y nos explicas en cuál fue la población que se dio esta encuesta ciudadana? Se hizo esta encuesta ciudadana del mes de enero al mes de abril, lógicamente por la pandemia con mucho cuidado, en 1,000 personas, 1,000 benitojuarenses. ¿Sí? Lo que vemos nosotros es que las estrategias de seguridad cambian día a día. Es imposible que alguien pueda crear una estrategia para 6 años, para 3 años. Debemos irla construyendo cada semana, cada mes y cambiando esa estrategia conforme se vaya dando. En la cifra negra, en cada parte del municipio, la inseguridad, en algunos lados es robo a casa habitación, en otros lados es robo a transeúnte, es diferente en cada zona de la ciudad. Sí, mencionabas en la encuesta que mostraste a los medios que hay un sector de la población que es zona 3 y 4. ¿Cuáles son estas y cuántos fraccionamientos están en alto riesgo? En alto riesgo en estas zonas está Villa Sotosh, todo lo que comprende esa zona. Está todo lo que comprende, pues ahora sí que la zona más habitacional ahorita ya de Benito Juárez, sí, todo lo que es la Chapaneca, todas las zonas irregulares, que tenemos un problema muy grande, tenemos más de 100,000 personas viviendo en zonas irregulares, con unas carencias muy fuertes, y hablemos claro que la gente pues va a buscar de dónde sacar para comer. Necesitamos crear fuentes de empleo y trabajar más en estas zonas y dejarlas de que sean irregulares y regularizarlas. Esa es la zona 4. La zona 3 para acá, para lo que es al lado de Villa Sotosh, vive la gente muy marginada, sin empleo, con muchos problemas sociales. Y eso nos está creando que haya más inseguridad y sobre todo, yo creo que para que podamos tener una mayor seguridad debe destinarse más presupuesto a la seguridad pública, tener más patrullas, tener más personal, pero sobre todo personal mejor pagado y mejor capacitado. Claro, definitivamente. Tiene que ver el sueldo. Claro, definitivamente. Sin embargo, ha ido en aumento, pues se carece de todos estos elementos para mejorar la seguridad. No hay patrullas, no hay elementos. Cada vez va en aumento las extorsiones, la corrupción por parte de los elementos. ¿Cuál es el escenario que está viviendo Benito Juárez? ¿Estamos más allá de la zona roja? No, mira, yo te voy a ser bien sincero porque nuestra intención es construir, no destruir. Nosotros creemos que debemos como ciudadanos participar. Sí te voy a decir que no solo la seguridad es la culpable de que exista inseguridad. Tiene que ver alumbrado público, tiene que ver muchas cuestiones de políticas públicas municipales que hay que empezar por combatir, por mejorarlas, para que pueda haber más seguridad. La seguridad son muchos factores, desde los conjuntos habitacionales de hacinamiento que se construyen. Desde ahí empezamos con el problema. No podemos permitir que esto siga pasando. Démosle una calidad de vida digna al ciudadano para que viva mejor y haya menos inseguridad. Recientemente pues acaban de pasar las elecciones locales. La presidenta María Lezama se acaba de reelegir. ¿Hay un plan? ¿Le van a presentar algún proyecto? Pues ante estas carencias, ¿hay algún acercamiento con la autoridad municipal? Sí, mira, queremos trabajar con la presidenta municipal, queremos trabajar con todos los que van a gobernarnos. Nosotros no vemos colores, nosotros vemos a las personas. Están ahí, ganaron y tenemos que trabajar con ellos. Pero queremos que nos dejen trabajar con ellos, que nos permitan el acceso para trabajar con ellos. Abierto la puerta realmente porque ellos trabajan más con la mesa de seguridad. Sí, bueno, la mesa de seguridad es una mesa de seguridad de la cual vengo yo también, yo pertenecí a esa mesa de seguridad, que trabaja también como el comité y trabajamos en conjunto, ¿eh? La mesa de seguridad y justicia de Cancún y las mujeres trabaja en conjunto con el comité. El mismo Marco Herosa y algunos otros consejeros de ahí son consejeros en el comité. Es eso, cada vez somos más, cada vez nos aliamos más. Y hacemos cosas en diferentes. Nosotros estamos en las calles. Ellos ven un poco más la cuestión empresarial, ¿no? Y un poco más las cifras en cuanto a la cifra que presenta el secretariado. Nosotros nos vamos a lo que sentimos en la calle, tú, yo y todos, para en conjunto ambas
poder decirle a la autoridad, ayúdanos con esto. Yo estoy seguro que ahora que se inaugure el C5, vamos a tener más resultados. Ese va a ser un éxito muy grande del gobierno del estado, el C5. ¿Cuándo se prevé que sea la inauguración? Sabemos que ya está listo, que es en cualquier momento. Yo espero que sea antes de fin de mes. ¿Sí? Sé que ya está trabajando, de hecho. Ya solo falta la inauguración. Y eso me da gusto, porque no hay que esperar para inaugurar algo para que ya esté trabajando. Eso es algo que, la verdad, me da mucho gusto de parte del señor gobernador. ¿Cuál es el futuro en materia de seguridad para Benito Juárez y para el estado? Pues primero quisiera saber sus propuestas que tiene Benito Juárez. El estado está trabajando sobre un proyecto que lleva de 6 años, en el cual salimos nosotros también. Nosotros venimos de ese proyecto. Y ahorita nos queda un año de gobierno. Y vuelvo a repetir, necesitan estas nuevas administraciones municipales agarrar el toro por los cuernos con la ciudadanía, y necesitamos de verdad, todos en un ánimo participar y salir adelante, pero sí que nos permitan el acceso, que se acerquen los municipios, porque somos de todo el estado, no nomás de Benito Juárez, ¿no? Muy bien, amigos, nos vemos a la próxima.